Que le sabe de la realidad. Está viendo que su pueblo se va, se va, por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. A ver, ¿cómo tú fuiste, decís, tú fuiste a al cielo? Sí. ¿Y cómo fuiste al cielo? Vi con unos angelitos. Sí. ¿Viste? Sí. ¿Pero cómo subiste al cielo? Bien. ¿En avión o en qué? En avión. ¿En avión? Sí. ¿Y de dónde saliste con el avión? Para arriba. Sí, pero ¿de dónde, el avión de dónde te llevó? ¿Desde aquí, de tu casa? Sí. ¿Y quiénes iban? ¿Solamente vos? Todo yo. ¿Y no había piloto, no había nada? No. ¿Y el avión era grande o era pequeñito? Grande. ¿Grande? Sí. ¿Y allá en el cielo a quiénes viste? ¿Solamente a los angelitos? A los angelitos. ¿Y a Dios no lo viste? Y a Dios. ¿Y Dios qué te dijo? Me dijo que me iba a dejar. Me iba a dejar que él me iba a llamar. ¿Te iba a dejar aquí en Santa Elena? Sí, y que cuando él quisiera, ya me iba a llamar para él, porque él me llevaba. ¿Y allá cómo es? ¿Es bonito o es feo? Bonito. ¿Qué vistes? Bastante cosas. ¿Sí? Hay bastantes cosas. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá arriba tú? Solo llegué y me regresaron otra vez, de vuelta para acá. ¿Pero te regresaron en Los Ángeles o en avión te viniste otra vez? Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Sí. ¿Y qué te dijeron? Nada. No te preocupes, te dijo, todavía, sí. Todavía no es tu tiempo. Sí, no es tu día todavía. Ahí estáte. Hasta que dé tu día, entonces te veo. ¿Y a ti a dónde te gustaría ir? ¿Al infierno o a la gloria? A la gloria. ¿Por qué al infierno no? Porque allí en el infierno, es caliente y todo, y aquí no. ¿En la gloria no? No. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer para ir a la gloria? A decir que, pues sí, que no sea rápido la muerte, porque ya son tres veces que me voy salvando. Tú ya has estado en tres diferentes ocasiones en morirte. ¿Cuándo? Ya tenía los ojos que no eran los blancos. ¿Sí? Y ahí me dijo Dios, no te toca a vos todavía, y te voy a llamar. Y ahí tú. ¿Cuántas veces te has casado, Marta? Ni una vez. ¿Por qué nunca te casaste? No quisieron. ¿Quién no quiso? Mi mami. Fide. Mi mamita. ¿Qué edad tienes ahorita? ¿Ah? ¿Qué edad tienes? ¿El qué? ¿Cuántos años tienes? ¿Quién? ¿Vos? No sé. No sé cuánto. Pero un día te enamoraste de alguien, ¿verdad? ¿Tú tuviste novio un día? No. ¿Nunca tuviste novio? No. ¿Y te gusta alguien ahorita? No. ¿Nadie? A nadie. Solo
yo solita. Cuando yo quiera comer. ¿Qué clase de comida te gusta? ¿Qué clase de comida te gusta? Mira, a mí me gusta comprar como cuando dicen que solo para cuando están criando uno quiere el queso seco. Ajá. Eso es lo que como, lo que van a comprar. ¿Con tortilla tostada? Sí. ¿Y de tomar qué tomas? Café. ¿Café? Café con leche. ¿Café con leche? Sí. ¿Con bastante azúcar o poquita azúcar? Poquita azúcar. ¿Por qué? Porque dicen que a uno la sangre se le hace azúcar. Está bien. ¿Qué lugares de aquí de El Salvador conoces? Yo a ningún lado. ¿No conoces a ningún lado? ¿Conoces el parque de aquí de Santa Elena? Sí. ¿Qué has ido a hacer al parque? Fui para el 18 de agosto. ¿A la fiesta? Sí. ¿Te has subido a la rueda? Cállate que me descachimbe. ¿Ah? Me descachimbe de la rueda. ¿Y eso? ¿Cómo pasó? Porque fíjate que le ponen a uno así, por ahí. Ajá. Ah, pues. Y me agarró, no sé qué, aquí. Y ya con el cincho aquí. Y a no ver cómo fui, que caí en medio así. Caí estirada. Como cuando un animal cae estirada. No, hombre. Y me trajeron aquí a la casa. ¿No te llevaron al hospital? No. Entonces, aquí fue rayones. Y andaba una chela conmigo. Le digo a mi mamá. Me estabas diciendo de que fuiste a la rueda. Ajá, fui a la rueda. Ajá. Entonces, le digo yo. ¿Y cómo se llama la rueda la que tú fuiste? Yo no sé, rueda. Pero, ¿son altas o pequeñitas? No, de así era la gran bruta, ¿verdad? ¿Sí? La Chicago. Ah, la Chicago. Ajá. ¿En esa te subiste? Ajá. ¿Y con quién andaba? Yo andaba con una amiga. Y ajá, y te subiste y no te amarraste bien. No me amarró bien el hombre aquí. Ajá. Y sentí una cosquilla aquí. Entonces yo me quise tirar. Ajá. Me quise tirar. Ajá. Después de la tirada. ¿Y te quisiste o te tiraste? Me tiré. Ay. ¿Y qué tan alto estaba? A mí estaba, ¿ves? No, hombre. No había pasado para abajo. ¿Ah? No había pasado para abajo. No, hombre. ¿Y te tiraste? Sí. Ah, y le caer todo acostado, qué horrible. ¿Y a dónde fuiste a pegar? No, ni solo caí que por el día agarró así. No, hombre. ¿Y quién te auxilió? Me vinieron a dejar un lachero. No, hombre, ¿en carro? Sí. ¿Pero vos estabas consciente? Ajá. Dije yo y buscaronme más. ¿Y no, pero no te golpeaste? No, aquí no te digo. Oh, ¿en la pierna? Sí, aquí a mí. No, hombre. ¿Y qué pasó después? Y entonces, cuando me vieron, cuando me vi otra vez, digo, ve aquí, y era la golpeada de la ribera. Ajá. Otra vez. Marta, ¿y cuándo? ¿Y a ti te gustaría volverte a subir a la rueda, a la Chicago? No, yo no. ¿Por qué? Y pues mi madre que está muerta, no. ¿No te volvés a subir? ¿Te dio miedo? Te dio miedo. Marta, y si tú tuvieras la oportunidad
de decirles a la gente, a tus amistades, porque vos tenés bastantes amigos y conocidos que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, mira, tengo hermano, tengo a David, tengo a Oca y tengo a Elga y a la mujer de Oca. ¿Y amigos? ¿Conocidos? Amigos de aquí, porque seguido luego no los conozco. ¿Y si tú tuvieras la oportunidad de decirles o que ellos te vieran por televisión, qué les dirías tú? ¿Les dirías que te echaran la mano para...? ¿Tú en este momento necesitas algo que ellos necesitan saber para ver si te pueden ayudar? Sí. ¿Qué necesitas? Que mira, yo necesito... porque ellos no me dejan de mandarme, ¿verdad? Ajá. Pero como ellos Dios vida, ajá, no me pueden mandar. ¿Qué necesitas vos? Dinero. ¿Y el dinero para qué necesitas el dinero? Para comer. ¿Y qué es lo que más te gusta comer a vos? A mí me gusta comer queso. ¿Queso? Y chacalina. ¿Chacalina? Sí. ¿Y las iluminas no te gustan? ¿Cómo no? Las iluminas con huevos, huevo. Con huevos son buenas, pa. ¿Y el café con leche? ¿Poquita azúcar? ¿Qué más? ¿Pan? ¿Pan? ¿Comes pan? ¿Y ahorita tenés una deuda pendiente, ¿verdad? Ajá. ¿A Fidita le debes el dinero? ¿Cuánto le debes? Así como me diste el billete allí. Ajá. Eso le debo. $5. Sí, 5. Pero me dijiste que los $5 que te había regalado, los perdiste. Sí, los perdí. ¿Y cómo se te perdieron? A ver. ¿A dónde los metiste? Es que yo los metí en la cartera. Ajá. Y X persona vio que los eché ahí. Y cuando yo me vine, se entró adentro y me los quitó y los gastó. ¿Pero vos no sabes quién fue? No. Es que habías dejado una cámara. Para otra vez debes de poner una cámara para que así te vas a dar cuenta quién te roba el dinero. A ver, platicando un poquito de novios. Y aquella le va a ser enemiga mía por vos. ¿Cómo? Le va a ser enemiga por vos. ¿Quién? ¿Quién, Marta? La chamaca aquella. ¿Cuál chamaca, Marta? La que le hablé ahorita. Oh, no, ella es mi secretaria. Ella es la esposa de un primo mío, del hijo de mi tía Rosa. Ah. Ajá. Ah, pues, y entonces, y le dije yo, mira, le dije, mira, me dijo, ya vas a aburrir, me dijo ella, porque te dio el pizza que no, hombre. Me dijo ella. Marta, pero... Volviendo a la plática de novio, ajá, si a ti te presentara una persona yo bastante presentable, ajá, guapo, ajá, ¿te interesaría a ti conocerlo? Ajá. ¿Tiene pisto? Ajá. ¿Saldrías tú con él? ¿A dónde? Ah, ¿dónde? ¿A dónde? ¿A la playa? Ay, ¿al cine? A, digamos, al mercado. ¿Y yo qué voy a hacer en el mercado? ¿Y qué se va a hacer el mercado, Marta? ¿Y qué le va a hacer al mercado? En el mercado va a encontrar toda clase de fruta, de verdura, comida, mira, chacalines. Hoy... Ay, ¿Y no dijiste que te gustan los camarones? ¿Te gustan? Sí, mira, hoy lo que dices que lo vaya a mirar la deuda. Mi hermano, uh-huh, ya le volteó bola. ¿Ah? Ya le dio bola. ¿Quién? La que tendría eso. No, hombre. ¿Con qué allí iba a chupar? Ahí donde el chino. Sí. Y tenía una niña. No, hombre. ¿Y qué toma? Cerveza. No te creo. No te creo. ¿Cerveza? Sí. Pero guaro no toma. Ajá.
¿Y cuál es la marca de guaro aquí, la más común, la que la gente no, más...? No, es que ahí está la cantina. ¿A dónde? Allá. ¿Dónde el chino? Uh-huh. Al otro lado, sí. Ahí en el club, en el billar. Pero dicen que ahí están unas mujeres ofrecidas también. Pero dicen que... Es que no saben. Dicen que una le sale buena. Ajá. Y otra que sale galinada. Bueno, salen arruinadas, Marta. Ajá. No, hombre. ¿Y vos las conocés? No, yo no. Marta, mira, ¿y por aquí no hay alguna hipota ahí bonita que me la encargué vos para que salga conmigo? Ahí está una, que no la doy. ¿Estáste, Marta? No, ya me voy a la droga. Mira, ve, ahí está una, ¿dónde? Allá. ¿A dónde? Ahí es que no me la dice. ¿A dónde, qué? Ahí es que no me la dice. ¿Qué edad tiene? ¿Ah? ¿Qué edad tiene? Ya está vieja. No, ve, yo quiero una jovencita. Pero tiene una dicha también. ¿Ah? Tiene una dicha también. No, hombre. Bueno, vete y me la conseguí. Ve. Ah. Anda. ¿Me le das saludos? ¿De verdad? ¿No me mentí? No te miento. Va. ¿Ya voy a pasar por ahí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Unos 5 minutos? Va. Va, pues, Marta. Te cuidas. Mírame, Marta. Decirle... te voy a tomar una foto ahorita con el teléfono y decirle salud. ¿A quién? A la gente allá. Cuídense, dile. ¿Y vas a ir a traer? Sí, ahorita voy a ir a traerlo. ¿El qué? No, a decirle salud, dile ahí. ¿Salud? Cuídense, dile. Cuídate. Va, pues. Va, pues. Que todo lo que dices es por mi bien.